Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Fer y estamos en Disney Heroes Battle Mode. Y en esta ocasión venimos con el capítulo 17 de la campaña normal. Así que vamos allá. Empezamos en conducto 1. Dice: Elastic Girl verifica si falta alguien y aunque se encuentran sobresaltados y cansados, todos están presentes y a salvo. Ok, voy a ir con mi equipo más fuerte. Así que voy a quitar estos inútiles y voy con estos cuates. Quizá a lo mejor mueva a Nick y ponga a Gastón. Creo que me va a servir más. Creo. No sé qué ver. Bueno, le voy a bajar un poquito porque tampoco quiero que se escuche tan fuerte. Pero tampoco que no se escuche nada. Veamos, ahí tenemos al Dino Travesti. ¿Cómo que se pone falditas? A ver. ¿Qué pasó ahí? Bueno, aquí tenemos Beat de Cuenco de Georgette. Beat, Plan, Espadas de la familia Fay, Basurita. Ok, vamos a continuar. Cuando los héroes llegan a espacio de hackers, Elastic Girl les pide a todas algunas sugerencias sobre cómo continuar. Aquí ya tenemos, bueno, aquí nos van a dar esto, ¿verdad? Pero no. En la anterior dan parte de plan de ukulele, Dino combustible y el cuenco de Georgette. ¡No! ¡Ay, no! Vamos a darle. Miren, tienen su traje, el símbolo del, creo que es el paz y amor, algo así. Tiene collar, dice Rex. Tiene muchos tipo collares raros de colores. La peluca que se avienta cada vez que baila, si no tiene el disfraz, ella la tiene implementada desde el principio. Nos salvamos, pero no debemos perder tiempo, Jax. ¿Tu dispositivo aún funciona? Sí, todo bien. ¿Crees que podría sincronizarlo con el resto de las computadoras? Bueno, podría si supiera a dónde se fueron. Dulce abuela de todas las caries, tienes razón. Las computadoras no están. Ven la cara. El inventor debe habernos ahuyentado para poder regresar y llevarse las computadoras. ¡Oh, rayos! ¡Oh, rayos! ¡Vaya, vaya! ¡Pum! Fatality del señor Maui. ¡Otro! ¡Pum! ¡Me encanta el Maui! ¿Por qué no lo habían subido antes? Bien. Conducto 9. Todos se conmocionan ante el descubrimiento de las computadoras eliminadas. ¡Caray! ¡Esa es abuela! Vean cómo Scar, a pesar de que le tiro el mordiscazo, aún sobrevive y se cura todo lo que quiere. Vean, ya está a la mitad. Esa cosa está asquerosamente rota. Eddie, combustible, Beat de sombrero de safari, espadas y moneda hechizada. Nada mal. Ahora sí, conducto 13, pero antes de que pudieran desenlazarse demasiado por la situación, Shang le sugiere explorar espacio de hackers otra vez. Aquí darán Beat orejas afortunadas, Beat de Nob y sombrero de safari, oh sí. Sombrero de safari.
Vean, vean, vean a la coneja. Ese par de zombies los detesto. Veamos. Conducto 14B. Cada uno de los héroes sale por su cuenta y busca pistas. Nos dan huevo de dinosaurio. No. Nope. Y sombrero de safari. A ver si sí se escucha más. ¡Pum! A tu casa, Félix. Está, hablando de zombies, ahí está otra que revive. Nada más falta ahí Gastón. Y como siempre, mi perro Thanos haciéndose presente. No había ladrado en toda la tarde. Y se pone a ladrar. Claro que sí. Victoria. Vanellope encuentra un códice con información sobre los niveles secretos. Se lo lleva a Elastic Girl. Elastic Chica. No me he fijado, en el fondo hay unos dibujos de corazoncitos. Mordiscazo. Buen hallazgo, Vanellope, pero lamentablemente este libro está escrito en jerigonza. No puedo entender una palabra. ¿Qué es eso, orco? No es jerigonza, es código. Shank y yo podemos resolverlo, solo nos tomará un tiempo. Seguro que tienes ese tiempo de sobra. Me parece que estás flotando hasta ahogarte. Atención, prepárense para luchar. No podemos dejar que se escape otra vez. No, no, no hay necesidad de recurrir a la violencia. Les daré una muestra de lo que se viene por mera diversión. Victoria. Tú tírame un boss, por favor, te lo pido. Manda algo interesante, no tus clones estos sin chiste. Tenemos enemigos de nivel 108 de 3 estrellas. A ver, espérate. Ah, sí. Dan pate de plan de tarro de miel. Dan bit de dino combustible. Y dan bit de huevo de dinosaurio. Ya le gustó ladrar. Es que en serio no sé cómo le hace para atinarle cuando me pongo a grabar. Y cuando empiezo a jugar, empieza a ladrar. ¡Qué casualidad! Y eso que ya se no. Conducto 25. Los héroes lo persiguen, pero es demasiado tarde. El inventor se sube al metro y se esfuma. Gracias.
super pum. Este nivel aguanta mucho. Bueno, mira, si me hizo caso, me lanzó un miniboss. Me lanzó a una ladrona. Mínimo, algo es algo. Conducto 27C. Los héroes regresan a espacio de hackers y siguen buscando. Shank y Vanel López se concentran en el códice. Oh, sí, se concentran. Oh, sí. Díganme en los comentarios cuáles son sus personajes más fuertes. El más fuerte, más bien. ¿Cuál es su personaje más fuerte que tengan ustedes? Yo, pues ahí se están peleando entre Maui y la Chiqui Baby de Korra. Y en conducto 31A, Jack se encuentra algunos repuestos para su dispositivo que podría serle útiles más adelante. Guiño, guiño, spoilers. Ok, enemigos de nivel 110. ¡Pum! Para que vuelvas a revivir. No, se muere Gastón. Ah, pero revive. Conducto 40. La sargento Calhoun aparece con las manos vacías. Frustrada, le dispara a un pilar cercano para descargarse. Más bien desahogarse, podría decirse así. Miren, allá atrás hay unos robots bastante interesantes. Si ya tienen el diseño, ¿por qué no los animan de una vez? Y tenemos personajes que pueden utilizar como jefes o cosas así. Conducto 42. Elastic Kills encuentra un antiguo graffiti de la resistencia. Aunque se ve interesante, no cree que les sea de ayuda. ¡Pum! Vamos a gastar energías porque quiero que quede en un solo video. Oh, sí. Ya de una vez. ¿Para qué ser los esperados? También les agradezco mucho. Ya tengo 170 suscriptores. Cada uno de ustedes cuenta y los aprecio demasiado. Oh, ¿para qué revives si te vas a morir otra vez? Conducto 43. Ralph empieza a tamborilear impaciente con el pie. Le piden que se detenga cuando el espacio de hackers comienza a temblar. El temblor ha sido por él o por otra causa. Motivo, razón o circunstancia.
¡Pum! Otro ¡pum! ¡Pa' tu casa! ¡Pa' a tu casa y ahí te quedas! ¿Quién más quiere un mordiscazo? Eva. Eva, ¿quieres un mordisco? No. ¡Pum! La coneja, adiós. Ah, bueno. No, bueno, así me divierto con esto. Conducto 49. Mientras tanto, Vanellope y Shank siguen ocupadas tomando notas y descifrando el códice. Claro, Ralph es un inútil. Ni quien lo quiera. Ah, entonces el temblor ha sido por él. Oh, vaya, vaya. También recuerden suscribirse si no lo están, dejen un like. También, no sé, pueden compartirlo, aunque ¿dónde lo podrían compartir? Por WhatsApp. Conducto 51. Cuando los héroes empiezan a quedarse sin lugares donde buscar, la ansiedad comienza a aumentar. Ah, vamos a quitar a este, vamos a poner a la Sargento Calhoun. Mínimo una que está involucrada en la historia. También, a ver, a ver. Tienen a este Kevin Flynn, que es un experto programador, es un dios en su universo. Y ponen a Vanellope y a Shank. A una chola. No puede ser. Lógica de videojuegos. Hasta ahorita me di cuenta. Victoria. Conducto 52. Justo cuando los héroes empiezan a resignarse a la idea que ha llegado a un callejón sin salida, Shank hace un anuncio. Y ese anuncio es... No, pues no sé. No lo entiendo. Ay, no, qué cosas. Yo sé arreglar coches, no sé de programación. Yo sé vender celulares en los casos de empeño. Yo no sé sacar números binarios. Y descifrar códigos. Ahí está tu anuncio. Buenas noticias, gente. Puede que hayamos encontrado algo. Estás bromeando, eso no es bueno, es genial. Sí, cuéntanos sobre tu descubrimiento. Bueno, es más información sobre los niveles secretos. El inventor llevaba este códice mientras los construía, pero lamentablemente no incluyó las ubicaciones. Bueno, empecemos a proponer ideas. Tenemos que determinar nuestro siguiente paso. Ok, entonces la chola no resultó tan inútil. Bueno, conducto 53. Con las energías renovadas, todos comienzan a aportar ideas sobre dónde podrían estar los niveles secretos. Otra energía gastada por aquí. A ver, rayos. Bueno. Y yo gastando energía. Bueno, ya ni modo. A ver, ¿cuánto me queda para...? Ah, bueno, la... Sí, apenas empecé. Tengo todavía 2 horitas para retomar. Ah, se murió Maui. ¿Por qué? Ah, se murió la chiquitaby. No. Oye, como que rayos. Bueno, no importa.
Como que es medio inútil hoy. Vamos a elegir a Nick Wayne. Vamos a ver. Oh, sí, ahora sí funcionó. Victoria. Conducto 57. Los héroes oyen a los infectados alborotándose sobre ellos en el nivel inacabado. Esto solo los motiva más. Vamos con el policía Nick White. Porque aquí ya es policía. No gasten. Así. ¡Pum! A tu casa también. A la playa. Bien, se va Darwin. Sí. Me encanta Magwit porque me quedo con contra 4 dependiendo si no están esos robotillos. Conducto 59. Mientras los héroes intentan averiguar dónde estarán los niveles secretos, Elastigirl frunce el ceño. Puede que tenga una teoría. Y vuelvo a decirlo, ¿por qué no es Quorra o Kevin Flynn? Porque son los fregones con los códigos y todo eso. Ah, pero tiene que ser Elastigirl, claro que sí. Y la chola esa, la matona. Ten. ¡Pum! Está, para que sea libre, adiós. ¡Victoria! Ya no hubo conversación final. Bueno, por el momento lo voy a dejar por aquí. Yo soy Fer y nos vemos en la próxima. Bye bye.